Muy bien, querida audiencia, continuamos aquí en colectivo, en esta programación especial, tratando este tema tan importante que son los fondos para la cultura. Mi nombre es Leandro Porollán, trabajo aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera en un programa diario que se titula Feroz América. Estamos en este día miércoles justamente haciendo una transmisión especial en defensa de los fondos de la cultura que tiene un vencimiento ahora en el próximo diciembre y nos afectaría muchísimo, sobre todo a todo lo que es, por supuesto, la parte cultural, no solamente la música, el teatro o el cine, sino también a las bibliotecas populares y en este caso a la comunicación popular, como es el caso de Radio Comunitaria La Mosquitera y otras tantas radios compañeras que participan dentro de lo que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estamos en defensa justamente de la cultura, hemos hecho una transmisión en el día de hoy con muchos músicos, representantes del teatro, también diferentes actores culturales de la provincia, por supuesto todos apoyando en este sentido esta renovación de por 50 años de lo que es el Fondo de Cultura para la República Argentina. La idea justamente, así como defendemos el agua aquí en Mendoza, que es tan necesaria, el tema de la cultura está en el mismo nivel, justamente. Estamos con este tema tan profundo, ¿no? Que son los fondos para la cultura, que está por vencer ahora en diciembre. Está por vencer y es sumamente preocupante porque bueno, la financiación, o sea, todo el apoyo que nosotros recibimos durante todo el año, porque realmente hay bastantes convocatorias y bastantes movidas. Yo me entero de las de música, que es mi rama, pero también existen un montón de otras categorías, disciplinas, ¿viste? Así es. El teatro, el cine, no sé, la pintura, la escultura, de todo, Sí, ¿viste? totalmente. Hay un montón para todo el país, y sin esas ayudas realmente se hace muy complicado porque la producción, es muy difícil, la técnica es muy cara, ¿viste? Entonces, si vos querés grabar un disco, es muy caro, es Claro. realmente muy caro. Y bueno, gracias a estas ayudas que recibimos desde hace muchísimo tiempo, se nos hace posible y se nos hace más fácil Claro. realmente poder concretar y producir arte, que es la cultura y que es, por supuesto, de manera de decir, sumamente importante, Claro. valioso y necesario en cualquier sociedad. Además hay que agregar que se trata concretamente de fuentes de trabajo, porque está el músico que compone, que graba sus canciones y demás, pero aparte está el técnico en grabación, está el técnico de Claro. masterización, está el diseñador gráfico que hace las tapas de los discos. O sea, No uno sé, empieza, hay cuentas. una cadena de trabajo alrededor del arte que se perderían en caso de no tener estas ayudas.